Estamos en un nuevo capítulo de The Great Ace Attorney 2 y vamos para allá. Estábamos investigando el tema este del... de si Gregson tenía que ver con la parca, me parece. Así que... nueva localización. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos el hotel... No sé si ir uno por uno, a ver si encontramos... Bueno, no. Voy a ir a la cama de... a la habitación del hospital del señor Vigil. A ver qué nos tiene que decir. No hay nadie. Como siempre. Mira, un par de muletas. Antes de venir a Gran Bretaña no me había dado cuenta de que se usaban aquí también. Imagino que fueron importados a Japón desde Gran Bretaña en primer lugar. Ah, así que nadie en Japón se había roto una pierna antes de que llegara. De todos modos, ver estas cosas no me trae buenos recuerdos. Oh, ¿te heriste una vez y tuviste que usarlo? Cuando era pequeño, pensé que se veían divertidas, así que compré un... pillé un par para jugar con ellos. Pero entonces me caí y me torcí el tobillo. Ya veo. Contienen magia poderosa, esas... varas de madera, el poder de curar y el poder de dañar. Creo que un cierto pequeñajo consiguió... causó todo el daño por sí mismo. Bueno, a ver, el señor Vigil parece que no está aquí. No sé si esto aquí dice algo. Deben de ser las notas del paciente, veamos. Tendencia a saltar de las ventanas. Recordar poner... poner cojines en el suelo fuera. ¿No estamos a un piso del suelo? Oh, Dios, pobre señor Vigil. No puedo evitar sentir que hay una mejor solución al problema que un cojín. Encontrar algo que has perdido no es siempre una experiencia feliz, pero... o eso parece. Perseguir la verdad puede ser un asunto complicado y oscuro a veces, ¿no? Sí, me temo que sí. Bueno, no tengo nada que hacer aquí, así que me piro. Vamos a visitar al padre... Vamos a visitar al padre de Susato. Que le queríamos preguntar cosas, creo. No me acuerdo de qué, pero sé que le queríamos preguntar algo. Lo pensé ayer y lo vuelvo a pensar hoy. ¿Este lugar se ve tan principesco? Estoy solo... suponiendo cosas, pero... tengo el presentimiento de que pensarás lo mismo mañana. Mi té tiene una fragancia más... mejor que la que estén sirviendo en la habitación de té aquí, ¿no crees? Ah, mira quién tenemos aquí. Qué placer tan inesperado. ¡Ah! ¡Padre! ¡Oh! ¡Este es tu papá, Susy! ¡Qué encantador! ¡Qué jovencita más encantadora! ¿Y tú eres...? ¡Ah! ¿De verdad? ¿Así que eres la autora de las aventuras de Sherlock Holmes? ¡Esa soy yo! ¡Iris Wilson, a tu servicio, señor! Susy ha sido una amiga maravillosa el último año, ¿sabe? Bueno, señorita Wilson, debo decir que leo su trabajo regularmente y con mucho interés. Iris vive con el señor Holmes, ¿sabe, padre? ¿Ah, sí? Bueno, tal vez eso explica ese brillo en tus ojos. No estarías sonriendo de esa forma si supieras cómo brillante es de verdad, créeme. Ahora, joven Narujodo, fue un placer verte en acción antes. Como un invitado del simposio, se me permitió observar desde la galería, después de retorcer un par de brazos. Y debo decir que fue una actuación ejemplar. Oh, bueno, muchas gracias. Aunque yo estoy seguro de que omitiste la parte de
Por Kazuma, al final. Una actuación ejemplar por Kazuma. Nah, ambos hicieron. No, 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 por favor, no me malentiendas. Fuiste tú quien me impresionó. ¿De verdad? No, no te echaste atrás ante Asogi. Y todos sabemos cómo de capaces. Haber madurado en un abogado defensor tan bueno en menos de un año es extraordinario. Es muy amable por su parte. Y es muy bonito de oír. Lo que vi en la corte hoy confirma lo que he estado esperando. El favor que te mencioné ayer, Narujodo. Confío que no lo hayas olvidado. No, claro, voy a cumplir el objetivo claramente. Oh, no, mencionó algo, ¿no? Pero primero, tenemos algo que reportarle, padre. Por supuesto, por supuesto. Tomemos el té mientras discutimos el asunto. Me pregunto dónde fue el juez Jigoku. ¿Qué me había pedido hacer? No me acuerdo. Padre, ¿sabes sobre la llamada parca de Bailey? He oído rumores. Algunos miembros del sistema judicial me lo explicaron ayer. Por supuesto, cuando era un estudiante visitante aquí en Londres, la parca todavía no había aparecido. Cierto, no apareció después de ese caso, cuando los estudiantes visitantes ya habían vuelto a casa. Lord Van Six, que estaba en el banquillo hoy. Ese era Barok, el hermano menor de Clint Van Six, creo. Eso es cierto. Y es conocido por Londres como la parca, como ya he oído, pero la verdad es que no fue él detrás de todas estas... No estuvo él detrás de todas estas misteriosas muertes. Era alguien más. Ya veo. Así que lo que estás diciendo es que hay un asesino profesional aquí. Exacto. Alguien que se llama Asa Shin, de hecho. Perdón. ¿Acabas de decir Asa Shin? ¿Quieres decir que esa Giselle Braid que fue responsable de matar a mi amigo? ¡Oh no! ¿Un amigo suyo fue asesinado? Profesor Mikotoba, creo que tal vez no deberíamos discutir esto ahora. Porque el amigo del que está hablando el profesor es el Dr. John H. Wilson. Y eso no es algo que queramos que Iris sepa. No así, al menos. No discutamos esto. Lo siguiente a discutir. La muerte del Dr. Wilson. ¡Ah! Acabo de recordar algo. ¡Galletas! Este hotel tiene las galletas más deliciosas. Eso fue muy de repente. Lo está haciendo de forma deliberada. Creo que iré y veré si puedo comprar algunas. Me pregunto, ¿te gustaría venir, Iris? ¡Oh, sí! No puedes intentar dejarme atrás. Así que esa joven... Se llama Iris Wilson, ¿no? Sí, eso es cierto. Y ella es la autora de todas esas aventuras del gran detective Jones. Pero el nombre del autor no es Iris, ¿no es así? Es Dr. John H. Wilson. Sí, lo sé, ese es el nombre de su padre, como puede ver. ¿Su padre? Dr. John H. Wilson. Estaba en deuda con el hombre por toda la bondad que me ha mostrado durante el tiempo que estuve en Londres. Por eso pensé en devolverle el favor e invitarlo a la Universidad Yumei hace 4 años. Pero fue asesinado el año pasado por Giselle Brett. ¿Por qué? ¿Por qué la mano de la parca llegaría hasta Japón? Iris no sabe nada sobre el caso. Pero parece que es muy probable que la víctima, el Dr. Wilson, fuera su padre.
Bueno, no puedo decir que hayamos hablado de su familia, así que no sé si tenía una hija o no. Pero creo que puedo decir que él nunca fue el compañero del gran detective. Así que puede haber sido otro Dr. Wilson, ¿cree? Bueno, John y Wilson son nombres muy comunes después de todo. Aún así, creo que es mejor no mencionársela a la jovencita antes de que podamos estar seguros. Eso es lo que pensamos, sí. ¡Hemos vuelto! ¡Con galletas de canela! ¡Oh, huelen deliciosas, Iris! Creo que la canela iría muy bien con el té que sirven aquí, ¿no crees, Susie? Sí, estoy segura de que tienes razón, Iris. No he visto al juez Jigoku por un tiempo, ¿y tú? ¿Y usted? ¡Culpable! Pero ese culpable todavía está en mis oídos. No, ahora que lo mencionas, no lo he visto desde esta mañana. Supongo que desde que la apertura ya que la apertura del simposio fue pospuesta, habrá ido a explorar en la gran exhibición. Eso me recuerda a algo que mencionó ayer. ¿Sobre el juez Jigoku habiendo estado él en el banquillo? Ah, sí. Fue todo... todo estuvo con... relacionado con ese caso maldito. El caso cerrado del padre de Kazuma. Seishiro estaba intentando mitigar la culpa de Genshin, así que subió al estrado para testificar. Pero él se dejó llevar y consiguió romper el estrado de los acusados, de los testigos. ¡Oh, Dios! También dijo algunas palabras sobre el Imperio Británico por las que fue multado. Vaya, aunque es preocupantemente fácil imaginarlo haciendo eso. Bueno, al final todo salió bien. Fue liberado y volvimos a Japón juntos. Gracias a Dios. Ah, sí, hablando de Seishiro. Tengo una copia de la fotografía que miramos, que nos tomamos aquí ayer, por favor. ¡Oh, qué foto más encantadora! Parece gritar, ¡hemos llegado a Gran Bretaña! ¿Por qué me han dado una fotografía conmemorativa? ¿Qué tiene de raro esa fotografía? A ver, tengo esta otra, no sé si... ¡Qué alto es el juez, ¿no? ¡Madre mía! Bueno, tengo una foto. Ninguno de nosotros teníamos ni idea de lo que se venía cuando la tomamos. No, eso es cierto. Así que mencionó un favor que le gustaría pedirme. Ah, que no me lo había pedido todavía, vale. Bueno, este juicio en el que estás luchando, de una forma u otra, se terminará antes. Tarde o temprano. Y cuando ocurra, me gustaría que me acompañes de vuelta a Japón. ¿Quieres que...? ¿Qué? ¡Padre! ¿Qué significa esto? Susato, deberías entenderlo. Has visto cómo funciona nuestra corte. El sistema judicial de Japón está en la infancia, especialmente cuando se trata de abogados defensores. ¿Quieres decir...? La Corte Suprema está desesperada por un buen abogado defensor. Tan pronto como sea posible. Bastante urgente, de hecho. Pero... todavía no he estado ni un año en Londres. He leído todos los reportes de Susato. Estoy al corriente de tu talento extraordinario.
Y habiéndote visto en acción con mis propios ojos hoy, no hay ninguna duda. Tú, Narujodo, eres precisamente el hombre que nuestro país necesita. Así que te irás, Runo. Pero entonces, ¿yo qué hago, padre? Viniste aquí para servir como asistente judicial de Asobi. Ah, sí, ella se supone que sea la asistente de Kazuma. Nuestro gobierno todavía está en proceso de decidir cómo tratar con su situación. Siempre has elegido tu propio camino, Susato. Y confío en tu juicio. En este asunto también. ¡Padre! Por favor, ambos, no os veáis tan cabizbajos. Es solo una sugerencia, una esperanza, si soy honesto, pero no te forzaré. Todo lo que te pido es que lo consideres y que, cuando termine el juicio, vengas con una conclusión. Sí, vale. ¿No te irás, no, Runo? Ni siquiera lo había pensado. Hasta ahora, todo lo que he estado intentando hacer es lo que creía que era la voluntad de Kazuma. Pero parece que él todavía está vivo, así que... ¿dónde me deja eso? Bueno, si me disculpa, tengo que mandar un telegrama a los ministros del gobierno y a la policía japonesa con esta información sobre Asashin. Por supuesto, padre. Gracias. Esperaré el capítulo del mes que viene, señorita Wilson. ¡Oh, bien! Y por favor, venga a Baker Street alguna vez. Nos encantaría entretenerle, no es exactamente la palabra, como ser vuestros anfitriones. Estaré encantado. Que tengas mucha suerte mañana, Narujodo. Y dime lo que hayas considerado, por favor. Sí, lo haré. ¿Volver a casa? ¿Sabes? Kazuma-sama siempre ha significado mucho para mi padre. Estoy segura de que le encantaría la oportunidad de encontrarse con él y hablar sobre todo esto. Sí, sin lugar a dudas. Asashin. Por supuesto, es tan obvio. ¿Cómo pude haber... no he considerado la posibilidad antes que ahora. Sholmes, ¿dónde estaba? Señor Sholmes. Harley, ¿dónde has estado? Me uní a vosotros para el té, por supuesto. ¡Qué pregunta tan extraordinaria! Yo no me di cuenta que estabas aquí. No importa, no importa. De todos modos, para preocupaciones más... vamos a mayores preocupaciones. Señor Narujodo. Ah, sí. Debo mandar un telegrama a su país ahora. Es de mucha urgencia. ¿A Japón, quieres decir? Dime, ¿a quién le puedo dar la tarea? ¡Rápido, ¿a quién? Ah, bueno. Mi padre se acaba de ir a enviar un telegrama a al Departamento de Policía Imperial de Japón. Ya veo. Bueno, él se le veía de confianza para un tipo verde, un tipo con barba. Sí, barbado. No creo que lo que tiene padre pueda considerarse una barba, señor John. No hay momento que perder. Pídale amablemente a su confiable y sin afeitar padre que envíe esto.
Lo haré, pero ¿qué es? No hay momentos de para preguntas, por favor, señorita Susato. Todo lo que podemos hacer es rezar. Que por una vez mis deducciones estén en lo cierto. No, espera, Auri es lo contrario, creo. No estén en lo cierto. Vale, ¿qué dedujiste? Eso no implica que tus deducciones siempre están correctas, lo que no es exactamente... ¡Ahora! Te sorprenderá saber que soy un hombre muy ocupado. Ciertamente no tengo tiempo para esconderme detrás de asientos y espiar en las conversaciones de otros. Así que eso es lo que se refería con unirse a nosotros para el té. Dejo este envío en tus manos, en vuestras manos entonces, mis queridos compañeros. Ah, un minuto, señor Sean. Se acaba de ir y ya, ¿no? Súper rápido. Y ha dejado la factura sin pagar por su té también. Debo encontrar... alcanzar a padre a la oficina de telegramas ya. Y yo iré y nos llamaré... pediré un carricoche ahora mismo. Y... Yo estaba pensando que todo el mundo estaría dispuesto a pagar la factura de Jones. ¿Puedo ver la cosa? ¿No? ¿No tengo la cosa? Vale, quería ver la nota, a ver qué me decían. Bueno, pues... ¿A dónde voy? Voy al hospital a ver si ya está el señor Vigil aquí. Anda, Susato está aquí. Pensé que se había ido a enviar el telegrama. Esta es la habitación donde el señor Vigil fue traído, aparentemente. Para ser honesto, estoy un poco preocupado por verle de nuevo. Ah, el abogado. Hola de nuevo. ¿Se encuentra mejor ahora, señor Vigil? Sí, gracias. Algo mejor. Siento mucho haberle causado... Quiero decir, fue culpa mía. Si no hubiera expuesto su secreto y lo hubiera forzado a recordar cosas que obviamente intentaba olvidar. El fiscal estuvo aquí hasta hace unos momentos también. Te lo perdiste por muy poco. ¡Oh! Kazuma nos ha ganado en esto entonces. Dijo lo mismo que usted. Se estaba disculpando mucho. Pero la verdad es que todo esto es cosa mía. Por favor, no piense eso. Mantenerlo como secreto de Evie, mi esposa, todos estos años. He llevado un sentido de culpabilidad tan grande. Pobrecito, mira los ojos, no tienen brillo. Pero eso no es lo peor. Al final, obviamente, acabé engañándome a mí mismo también. ¿Quieres decir sobre tu despido? Mirándolo ahora. Empiezo a pensar que tal vez el inspector Gregson no me vino a mí por accidente. Quiero decir, me compensaba de manera tan generosa por actuar como su coartada. Él claramente estaba preocupado por mí y hacía lo que podía para ayudar. Así que tal vez Gregson sabía exactamente lo que le había pasado al señor Vigil. Estoy seguro de que... estos son solo... No sé qué significa esta expresión, ni Google no me ayuda. Creo, a ver.
Creo que significa que como que merecer un castigo o una recompensa. Es merecido por 10 años de mentiras y engaños, pero... No fui yo quien ayudó al profesor a escapar hace 10 años, no fui yo. Lo juro, juro que es cierto. Oh, señor Vigil. Estoy seguro de que no quiere recordar más su pasado ahora, pero... Si es posible, ¿podría decirnos exactamente qué ocurrió? Quiero... Tengo que sacar esto de mí. Solo quiero decirle a alguien... Quiero que alguien me diga qué debería de haber hecho. Jope, qué pena me da. Pobrecito. El inspector Gregson obviamente estaba haciendo una operación especial de algún tipo. Estaba investigando algo que incluso Scotland Yard no podía saber. Detalles de las marcas de la parca, sí. Yo creo que Gregson no es la parca, sino que estaba investigando a la parca y la parca está metida dentro de Scotland Yard, por eso no quería que se enteraran. Fue... o sea, algún operativo de la parca dentro de Scotland Yard. Fue cuando tenía que llevar esas investigaciones que yo tomaría su identificación y me haría pasar por él. Y nadie se había dado cuenta, qué raro, ¿no? Pretendería ser el inspector y llevaría esas investigaciones por él. ¡Oh, no, nunca! Ciudadano común no podría llevar una investigación policial propia. Todo lo que haría es ir a la localización y hacer un pequeño juja. ¿Qué es un juja? Traducción, hazme caso. Traducir del croata. Bueno, supongo que será una aparición. Algo para dejar una marca, para que todo el mundo ahí pensara... Un detective llamado Gregson estuvo aquí. Así que eso es lo que estaba haciendo el día antes del incidente. Sí, me pidió aparecer en el parque de Lime Street para el evento de la Liga de los Pelirrojos. Así que, de normal, como siempre, me puse a enseñar la identificación del inspector en todas partes y anuncié mi presencia. Pero entonces se te llevaron prisionero, esos dos timadores pelirrojos. Sí. Así que siempre enseñarías la identificación de Gregson y hablarías alto. Eso es lo que el inspector me pidió que hiciera, sí. Bueno, eso es una forma de convertirse en un detective legendario, supongo. No es una buena. Y como sabe, sufrí esta cicatriz en estas arañazos en mi cuello por sus manos. Pero el día siguiente mantuvieron su palabra y me soltaron. Sin devolverte la identificación del inspector, sin embargo. Habíamos acordado encontrarnos en la habitación de Fresno Street a las 5 ese día para poder... decírselo al inspector. Pero en el momento oí el disparo. Fue la medianoche del 17 de junio de hace 10 años. Esa fue la hora en la que estaba prevista la ejecución. Pero la ejecución del profesor nunca tuvo lugar, ¿no es así? O mejor dicho, la ejecución debió de haber sido usada para efectuar el plan de escape. No me atrevo a imaginar cómo fue ese plan. Barclay tenía renombre por ser la prisión de más alta seguridad del país. Todo que entraba o salía del lugar era cacheado múltiples veces. Pero
Hubo una notable excepción. O mejor dicho, una... una notable escapatoria. Algo que nunca fue cuestionado. Tengo el presentimiento de que sé qué era ahora. Los ataúdes en los que los cuerpos de los convictos ejecutados se colocaban, ¿verdad? Sí. Cuando el coronel hubiera confirmado la muerte de un convicto, el cuerpo se le llevaba en su ataúd para enterrarlo inmediatamente en el cementerio Lowgate detrás de la prisión. El alcaide tenía que firmar el papeleo necesario. Y después de eso, a ningún miembro se le permitía tocar el ataúd que contenía el cuerpo. Cuando tenían lugar las ejecuciones, solo el ejecutor y el coronel podían ver dentro de la cámara. Yo esperaría en la habitación de al lado hasta que me dijeran que el convicto condenado estaba muerto. En esa ocasión, una vez me confirmaron, fui a la morgue a encontrar un ataúd solitario, como siempre. El procedimiento era que firmaría el papeleo habiendo mirado el ataúd y entonces cerrado. Pero por alguna razón ese día, el ataúd ya estaba cerrado. ¡No! No pensé que fuera nada en ese momento. Asumí que mi... agente había mirado el ataúd y lo había cerrado antes de que yo llegara. Así que, ¿quieres decir? El ataúd contenía... Sí, solo puedo imaginar que Asogi, habiendo escapado de su ejecución, estaba vivo dentro del ataúd. El ataúd entonces fue llevado por las puertas principales y depositado en el cementerio Lowgate. Yo creo que Asogi fue culpado por el caso del profesor para evitar que el verdadero profesor saliera a la luz y después se le iba a devolver a Japón sin que nadie supiera nada. Pero pasó algo y alguien lo mató después. Presumiblemente no habría mucho aire dentro para respirar. Así que... en las horas tempranas del entierro... siguiendo del entierro, alguien excavaría el ataúd de nuevo para que Genshin fuera libre. Pero al final... él fue disparado en el cementerio. ¿Qué demonios pasó en el cementerio Lowgate esa noche? Me temo que no lo sé. Todo lo que puedo decir son dos cosas. Asogi no pudo haber escapado sin ayuda de alguien trabajando en la prisión. Y ese alguien... no fui yo. Obviamente conocías al hombre. Al profesor, quiero decir, Genshin Asogi. Sí, lo recuerdo bien, de hecho. ¿Te importaría decirnos lo que sepas? Bueno, habiendo sido condenado a muerte, cualquier contacto que tuve con el hombre era corto, obviamente. Después de ese juicio que se llevó a puerta cerrada, atendido solo por miembros élite del sistema judicial... pidieron que su ejecución fuera lo más pronto posible. El juicio ya estaba decidido desde el inicio, ¿no es así? Era un momento de delicado para la diplomacia,
cuando Bretaña y Japón estaban en el proceso de firmar un tratado importante. Eso significaría que este caso potencialmente desestabilizador tenía que llevarse de manera discreta. El hombre tuvo menos de una semana en total. Como yo era el alcaide, cuidé su estadía en las celdas hasta su hora final. Recuerdo haber sido sorprendido por su carácter noble y su increíble resiliencia. ¿Qué quiere decir exactamente? Él asesinó a varios hombres, pero siempre estaba callado y era educado. Era un caballero y un hombre intelectual. De hecho, no podía creer lo que había hecho, así que se lo pregunté un día. Esos 5 miembros de la aristocracia cuyas vidas fueron tomadas, ¿fue usted realmente responsable? Yo soy culpable del crimen imperdonable de acabar con la vida, con otra vida humana, sí. Ha dicho otra vida humana, no ha dicho que haya matado a esa gente. A lo mejor es que asesinó a otra persona. El día siguiente tuvo lugar el juicio y el veredicto no era sorprendente. Culpable. Esa noche, cuando se le devolvió la celda, vi algo. Algo inusual. ¿Algo inusual? ¿El qué? El último testamento de Genshin Asogi. Como dije, yo estuve en la noche siguiente a su juicio, después de que se le llamara culpable. Estaba haciendo guardia en las celdas y cuando miré dentro de la de Asogi, me di cuenta de que tenía un papel en sus manos. Ah, su último testamento, entonces. Cuando se dio cuenta de que estaba ahí, la escondió en su espalda. Pero, ¿por qué lo encontraste inusual? ¿No es normal que un hombre que sabe que, que va a morir haga su testamento? Sí, eso es cierto. Pero había condiciones especiales para la encarcelación de Asogi. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, aunque él estaba en una celda diseñada para reclusos condenados, se le permitía mantener sus efectos personales con él, con una excepción. ¿Ah, sí? ¿Se le permitía tener sus cosas? Eso sí que es inusual. Por supuesto, espera, ¿dijo con una excepción o sin excepción? Con una excepción, ¿vale? ¿Cuál es la excepción? Que no me lo está diciendo. Por supuesto, había sido acusado de matar a 5 miembros de la aristocracia. Pero al mismo tiempo, él era un invitado en nuestro país, el Imperio de Japón. Por eso fue determinado que sus últimos días no debían ser incómodos. ¿Y cuál era la excepción que mencionó a los efectos personales que se le permitía tener? Esa es la cosa. No se le permitía tener materiales de escritura. Específicamente, ni papel ni bolígrafo. Así que se le prevenía de dejar cualquier récord escrito de lo que le pasó. Sí, eso es el resumen. No tengo ni idea de dónde consiguió ese papel. Cualquier material se le habría confiscado en su encarcelación. Como dije, escondió el papel detrás de su espalda y me miró. ¿Qué acaba de esconder en su espalda? Por favor, haga como que no vio nada. Esta es mi última esperanza. Pero sabe que van contra las normas.
Eres la única persona que lo ha visto. Si no dices nada. Vale, entonces, pero ¿qué hay en ese papel? Mi último testamento. Este testamento es la única arma que tengo. ¿Cómo puede un testamento ser un arma? Así que decidí pretender que no había visto nada y le dejé quedarse con su testamento. Pero entonces, después, simplemente parecía haber desaparecido. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que desapareció? Parece que este no es el final de la historia de este misterioso testamento. Fui la única persona que vi el testamento de Asogi, pero de alguna manera desapareció. Fue después de la ejecución de Asogi. Que actualmente fue un escape elaborado. Los guardias recogieron las posesiones de Asogi que estaban en su celda. Todas se enviarían de vuelta a su familia en Japón. Al pobre Kazuma-sama. ¿Y está diciendo que no se encontró entre sus efectos el testamento? Eso es cierto, aunque yo no lo busqué por mí mismo. Pero el gobernador Kaidin estaba gritando. No pudo haber desaparecido completamente. Pero entonces él sabía que estaba, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, entendimos que solo el señor Vigil sabía de la existencia del testamento. En cuyo caso, ¿cómo el gobernador de la prisión sabía que tenía que buscarlo? ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! La verdad es que no sé cómo lo supo. Pero ciertamente parecía que sabía de la existencia del testamento. Solo que no se refería a él como testamento. Lo que él dijo fue... los papeles a Sogi. Los papeles a Sogi. Realmente no puedo decir nada más que ocurrió. Porque, bueno, por lo que ocurrió. Su despido y la forma en la que lo bloqueó de sus recuerdos. Lo había olvidado todo hasta ahora. Supongo que no es relevante para el caso. Bueno, de todos modos, muchas gracias por compartirlo con nosotros, señor Vigil. Estamos muy agradecidos. Me temo que ya no hay nada más que pueda decirle. Mi esposa Evie estará aquí pronto, así que espero no ser maleducado, pero... No, para nada. Muchas gracias de nuevo. ¿Pero qué pasará con usted ahora? Bueno... hacerme pasar por un oficial de policía es una ofensa criminal, por supuesto. Imagino que una vez me recupere, seré arrestado. Lo siento mucho. No, por favor. Todo esto fue cosa mía. Siempre supe que este día llegaría. Bueno, te deseo lo mejor. Adiós, señor Vigil. Antes de que te vayas, hay una cosa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los papeles a Sogi. Estaría muy agradecido si no mencionaras lo que te dije sobre ellos. ¿Por una buena razón? Supongo que su existencia era un secreto muy guardado. Bien guardado. Si se supiera que yo los recordé... bueno... podría ser... problemático, creo. Entiendo. Un testamento que Genshin Asogi dejó antes de su muerte. Que el hombre dijo que era su última arma.
Me pregunto, tal vez tiene algo que ver con su plan de escape. Si hay alguien que sepa más, que pueda saber más sobre un documento que el padre de Kazuma dejó... ¿Sería el gobernador del señor Vigil? Pero no dijimos que no íbamos a decir nada. Entonces sabemos dónde debemos ir. A la prisión Barclay. Pero si nos acaban de... No tengo que... Bueno, vale. Si el juego quiere eso... Pero vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente capítulo vamos a ver si podemos averiguar un poco más de ese testamento. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.